¡Ahí viene atención, Copiapó! ¡Escuchó! ¡Es Felipe Flores! ¡Es Felipe Flores! ¡Viene llegando Felipe! ¡Atención! ¡Escuche! ¡Escuche la gente! ¡Viene llegando Copiapino! ¡Aplausos cerrados! ¡Viene llegando el número 71! ¡Aplausos cerrados! ¡Ya viene PHI! ¡Porque viene llegando Felipe Flores! ¡Atención, Copiapó! ¡Atención, Copiapó! ¡Atención, Copiapó! La CAR es la carrera más grande, más importante de todas. No se puede. Ninguna otra carrera vaya a ver lo que estoy viendo. El Dakar es único. Yo lo veo con otros ojos y uno tiene que verlo con otros ojos. Esta cuestión genera muchas cosas positivas. Genera, por darte un ejemplo, o sea, la imagen país que estamos nosotros en este momento, ¿cuántos medios hay acreditados? Deben haber 500 medios. Está todo el mundo puesto en este minuto, el foco de atención del deporte en el mundo está siendo en este minuto Chile. Lo más importante son los pilotos acá. Y los pilotos les ha gustado. Les ha gustado lo que han encontrado. Porque pensaban que iban a venir a pasear acá a Sudamérica y no. Y no la... ha sido duro. Entonces uno sufre un montón, hay cosas que la gente no sabe cuando mira las manos, qué pasa con el cuerpo, uno igual sufre físicamente, entonces aparte del cansancio y todo lo que implica la carrera, es una cosa bien desgastante tanto de cabeza como físicamente, entonces hay que tomárselo lo más profesional posible y ser serio en lo que uno hace. Todo toma todo el tiempo, uno tiene que transformarse en un mini empresario y creer en el proyecto de uno, en el cual uno tiene que involucrar tiempo, dinero, mucho trabajo, esfuerzo, y eso básicamente nos llena y nos el día a día para preparar una sola carrera. Cada piloto tiene su historia, tiene su lucha. Es que un deporte peligroso, sabéis que te las tenéis que arreglar solo, sabéis que te pueden pasar miles de cosas, pero tiene un regalo que es algo que es súper personal, o sea, de repente tú, las carreras son en lugares súper exóticos, de repente hay una carrera en Egipto, en otro lugar, entonces andáis en lugares que sabéis que nadie nunca va a andar, tú andáis en tu moto metido en los lugares más inhóspitos. Desde el momento en que la carrera se vino a Chile, mi papá, que es mi hincha número uno, fue el primero en decirme, ¿por qué no tratamos? Pues hagamos el esfuerzo para que vaya a cumplir un sueño. Y sin darme cuenta, ya estaba corriendo el Dakar junto a mi hermano, que es mi amigo, junto a Chaleco, nos preparamos a fondo durante todo el año, entre juntar lucas, entrenamiento, porque es algo muy duro. Y es por eso que hemos tomado la decisión con mi hermano de seguir adelante con esto y jugárnoslas por el deporte. En el fondo esto lo estamos haciendo más que nada por pasión que tenemos por el deporte, no queremos nada a cambio. Es simplemente porque nos gustan las motos, nos gusta el desierto y por eso seguimos dándole. Tenemos el estadio más bonito, nos trajimos a los mejores equipos. Quiero ser el piloto más joven chileno en correrlo y quizás de Sudamérica, ya que el año pasado el piloto más joven que lo corrió tenía 24 años y yo quiero correrlo con 18. Ahora hay que prepararse porque son 15 días de carrera y son casi 9.000 kilómetros. El Dakar es como ir a escalar el Everest, por así decirlo, la competencia más dura del mundo. Y ahí se ven los gallos, en la cancha se ven los gallos. Claudio Rodríguez, ¿cómo estás? Puta, muy bien, venimos muy fuerte, atrás chaleco, tratando de seguirlo, que no se vaya. Y en general bien, ni un problema, tenía un problema en la moto, salió el escape, me trae así la oreja, ¿ya? No tiene silenciador, pero siento que anda más fuerte sin ese gusto. Qué bueno, le venía respirando la espalda ahí al chaleco, ¿ah? Sí, respirando, ven a fondo. Muchas gracias, Claudio. De nada. Bueno, ahí conversando con Claudio Rodríguez también para... Empecé desde muy pequeño con una moto prácticamente que no servía para el rally, pero en general... He ido evolucionando de a poco, de acuerdo a mis propios medios. De hecho, los pilotos jóvenes en el Dakar son pocos. Casi siempre son más experimentados, más avezados los pilotos que corren en el Dakar. Creo que un piloto joven llama mucho la atención, más si es de la propia casa, Chile. Es una asignatura nueva que se abrió, no solamente fútbol y tenis, sino que hoy en día es el rally.
es muy difícil. Tenés que estar en el gimnasio, tenés que estar en un psicólogo deportivo, tenés que estar en navegación, ordenar tu moto, tenés que ser mecánico. Es un trabajo tremendo, no solamente andar en moto. Es una asignatura para mí la más complicada que hay en el deporte motor. Lejos. En motocross tú tenías un mecánico ahí, tenías tu moto impecable y corrí y te vas. Acá es completamente diferente. Tenés que preparar toda tu ropa el día anterior, tu herramienta, tu mochila con agua, tu alimento. Tenés que pintar bien la hoja ruta, tenés que estar muy atento a cualquier cambio de antes de la partida. Es decir, es muy estresante. Se está haciendo un semillero. Pienso con el que el Dakar está pasando por nuestro país, que está haciendo este tipo de competencia. Seguramente de aquí a 3, 4 años más vamos a tener 5 o 6 pilotos de punta, seguro. Y empresas apoyándolo, porque ya Carlos hizo un camino, después viene yo, después viene cierto Jaime, Felipe, y no tiene que venir un semillero. Algunas pasiones, dedíquense a eso. No cambien. Si a usted les gusta, en caso mío, andar en moto, yo me quedo andar en moto. Lo que les guste, chiquillos, eso hagan. La vida de la pasión no puede ir.